Ya sean bañeras aptas para Satanás o una Virgen María mágica en la acera, una nevera natural gigante tallada en hielo bajo tierra o un león con un nuevo y original corte de pelo, estos descubrimientos están ahí afuera y están esperando a que los encuentres. Y lo crean o no, están en algunos lugares realmente extraordinarios en todo nuestro maravilloso mundo. Take a look at the bizarre video. That person is wearing a TV set while dropping off the old sets and then walking off. A veces están sorprendentemente más cerca de lo que piensas, así que prepárate para ver algunas cosas alucinantes que podrían estar justo afuera de tu propia casa. Estos son 15 descubrimientos inquietantes que dejaron sorprendidos a los lugareños. Número 15. Túneles de hielo siberianos. Los lugareños descubrieron en Siberia lo que se suponía que nadie debía ver y es escalofriante por decirlo menos. Construido en la década de 1950, este intrigante monumento sigue siendo el almacén de permafrost más grande del mundo. La península de Yamal, en el noroeste de Siberia, permanece cubierta de permafrost durante todo el año y aunque los inviernos son fríos, los veranos son relativamente cálidos, al menos para los estándares siberianos. Entonces, cuando se construyó aquí una planta de procesamiento de pescado a mediados del siglo XX, lo que se necesitaba con urgencia era una instalación de almacenamiento en frío donde se pudiera almacenar el pescado capturado en las aguas del Ártico antes de procesarlo, empacarlo y exportarlo a Europa Occidental. Los túneles se adentran en el permafrost de Novi Port, un laberinto subterráneo que es una reliquia de una época anterior y un triunfo de la ingeniería de las condiciones más inhóspitas. En área total, estos túneles y cámaras cubren un espacio más grande que la Casa Blanca de Washington DC. Es un congelador a gran escala y totalmente natural. Los picahielos se desafiaron por matillar constantemente el permafrost duro. Todos participaron, mujeres y hombres por igual. Algunos de estos pesadizos subterráneos con paredes de hielo tenían cientos de metros de largo y el complejo actuaba como una instalación de almacenamiento segura y confiable. Y en 2008, este extraordinario complejo recibió el estatus de monumento conmemorativo de importancia regional. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Número 14. Cocodrilo vegetariano. India es una tierra de imposibilidades y sucesos raros. No es raro presenciar o escuchar eventos y prácticas extraños, bizarros y místicos en este antiguo subcontinente. Bienvenidos a Kerala. Aquí, la criatura carnívora más feroz del mundo sobrevive con una dieta vegana. Conozcan a Babilla. Para empezar, Babilla es la guardiana del templo del lago Anantapura que se encuentra en el pueblo del mismo nombre. Babilla se alimenta solo de una estricta dieta vegana del templo que se ofrece todos los días después del culto del mediodía a la deidad. La comida vegetariana presenta arroz cocido y verduras y los devotos le dan de comer al amistoso cocodrilo sin miedo, con sus manos. Según la leyenda local, en cualquier momento siempre hay un solo cocodrilo en el lago y por extraño que parezca, cada vez que el cocodrilo guardián muere, otro aparece misteriosamente y asume el trabajo de proteger el templo y hasta el día de hoy nadie sabe cómo aparece cada nuevo cocodrilo en el lago. Es difícil para una persona que come carne adoptar una dieta vegetariana y mucho menos para un animal carnívoro ferozmente duro adoptar la comida vegana. Pero Babilla, el cocodrilo guardián que habita en el lago, es el loto proverbial que crece en aguas turbias. Extraño, pero cierto. Número 13. Pozo del infierno. Este pozo en Yemen tiene millones y millones de años y fuera de algunas aves, insectos y serpientes no existe vida en su interior. Conocido localmente como el Pozo de Barhout en la región de Almara, el misterioso lugar ha sido durante mucho tiempo objeto de mucha mitología y folclore y tiene olores asquerosos y tóxicos que se elevan desde sus profundidades y ha sido rebautizado como la Boca del Infierno, que se dice que es uno de los lugares más incomprendidos del país. Sin embargo, no se puede negar que el Pozo de Barhout en el este de Yemen es una maravilla natural. Algunos han sugerido que el agujero era un pingo colapsado, una antigua formación de hielo que colapsa y deja formaciones como esta. Hay otros que han especulado que este Pozo del Infierno es un supervolcán que eventualmente entrará en erupción. Tengan la seguridad de que no hay evidencia científica de que esto sea cierto, sin embargo, a lo largo de los siglos han circulado historias de figuras malignas y sobrenaturales que viven en el pozo con 30 metros de ancho y se cree que tienen hasta 250 metros de profundidad. El folclore local dice que fue creado como una prisión para seres demoníacos. Muchos residentes locales siguen preocupados por visitar el lugar del agujero, pero echen un vistazo al Pozo Barhout y comprenderán por qué esta formación cavernosa ha inspirado tantas leyendas locales sobre antiguas maldiciones y espíritus malignos. Número 12. Efigies de la muerte. De las costumbres y creencias de varias tribus alrededor del mundo, sus muertos son honrados y enterrados de forma muy diferente. La gente de Toraja, en la provincia de South Sulawesi, en Indonesia, entierra a sus seres queridos muertos de una de las maneras más singulares del mundo. En lo alto de los acantilados expuestos, la gente tiene tumbas cinceladas a mano donde finalmente descansarán los cuerpos de sus seres queridos. Estas cuevas funerarias también son uno de los destinos turísticos más populares de la zona. Tau Tau es una efigie de madera tallada muy parecida al cadáver enterrado allí. Por lo general, la madera de jaca se usa para esta talla
amarilla ya que tiende a amarillentar con la edad para parecerse mucho a la piel humana. Algunos Tao Tao se tallan cuidadosamente con especial atención a detalles como las arrugas en la cara o la flacidez de la piel en el cuello debido al envejecimiento. Cerca de las filas de Tao Tao, los ataúdes de madera están asegurados de forma que estén firmes a la pared del acantilado mediante vigas de madera. Se dice que estos ataúdes indican el nivel de honor o nobleza de la persona que está enterrada allí. Cuanto más alto se encuentre el ataúd o las paredes del acantilado, mayor es el grado o estado de los cuerpos enterrados allí. Los torajanos también creen que cuanto más alto se encuentre el ataúd, más corto es el viaje para que el difunto entre en el nirvana. Número 11. El roble encadenado. La historia es la siguiente. Una noche, el conde de Shrewsbury regresaba a su casa en Alton Towers en Inglaterra cuando una anciana apareció repentinamente en el camino delante de su caballo y carruaje. El entrenador se detuvo para averiguar por qué estaba allí, momento en el que la anciana pidió una moneda, pero él la despidió con crueldad por lo que la anciana lo maldijo. La anciana le dijo al conde que por cada rama del viejo roble que cayera moriría un miembro de la familia del conde. Esa misma noche una violenta tormenta hizo que una sola rama del viejo roble se rompiera y cayera y luego un miembro de la familia del conde murió repentina y misteriosamente. Ahora creyendo firmemente en el poder de la maldición, se dice que el conde ordenó a los sirvientes que se encadenaran todas las ramas para evitar que otras ramas cayeran. La explicación más racional es que los condes construyeron y luego ampliaron Alton Towers y sus jardines. Durante su mandato se plantaron miles de árboles nuevos, pero los árboles viejos fueron muy apreciados. El roble encadenado estaba situado en una posición muy visible junto al lado de una calzada utilizada con frecuencia por los condes. Con tal, el árbol pudo haber sido envuelto en cadena simplemente para preservarlo y evitar que se derrumbara por su propio peso. Número 10. Balcón con cabeza de muñeca. Cientos de cabezas de muñecas aterradoras se apilan en el porche de esta casa de dos pisos en la capital venezolana de Caracas. Muchos pensaron que estas muñecas eran un símbolo del mal, otros sin embargo han tomado la verada como un punto de referencia local. Es el tipo de cosa que es fácil pensar por alto si simplemente pasas a toda prisa sin mirar hacia arriba, pero si eres el tipo de persona al que le gusta contemplar las vistas, no hay forma de perderse los cientos de espeluznantes cabezas de muñecas que miran de vuelta a ti en esta parte de arriba. Pasar por el balcón de las muñecas durante el día es bastante espeluznante, pero hacerlo de noche, cuando no hay casi nadie alrededor, es realmente espeluznante. Echen un poco de lluvia que haga que la suciedad y el hollín corran por las caras de las muñecas como lágrimas negras y tendrán los ingredientes para una escena de terror en la vida real. Historias y leyendas urbanas sobre el espeluznante balcón circulan desde hace muchos años por Caracas, pero en realidad no hay nada macabro ni aterrador detrás de él. El balcón es simplemente una instalación de arte. Es la creación de un artista visual local propietario de la casa. Al principio el balcón de las muñecas fue muy polémico en el barrio, pero al final la gente aceptó la casa de muñecas como una referencia local. Número 9. El timbre de las 5 p.m. Han escuchado la expresión son las 5 en algún lugar, lo que significa que es hora de salir para la mayoría de los que trabajan de 9 a 5. Uno no tiene que estar en Japón por mucho tiempo antes de darse cuenta de que sucede algo especial a las 5 p.m. todos los días. En la mayoría de los distritos y ciudades de Tokio en Japón, una campana sonará con su extraña melodía exactamente a las 5 p.m., aunque parece que muchos lugareños asumen que esta campana es un recordatorio para que los niños regresen a casa, no es el propósito principal de esas campanadas. Estos sistemas de sonido están disponibles para anuncios de emergencia y el timbre diario es una forma para que tanto el gobierno como las personas que viven y trabajan en el área confirmen que todo está en orden y, por supuesto, todos los días los altavoces de todo el país producen música folclórica diferente para verificar que el sistema de alerta de desastres funcione correctamente. El gobierno local decide qué melodías usar. Si bien es posible que cada uno no tenga una melodía diferente, la mayoría de los barrios tienen una melodía característica que usa una canción infantil popular o un simple timbre de reloj. Algunas regiones cambian tanto la melodía como la hora a la que se toca a medida que cambian las estaciones, pero la mayoría mantiene una canción a la hora mágica de las 5 en punto. Número 8. León con flequillo. Este león en un zoológico de China se convirtió instantáneamente en una celebridad en todo el mundo después de que lo vieran balanceándose. Las imágenes virales del raro león blanco fueron tomadas inicialmente por un visitante del zoológico y las publicó en una página de redes sociales. Muchos comentaron que creían que los ciudadanos del zoológico eran los responsables del peinado único del león, sin embargo esto ha sido negado por el zoológico y las autoridades dijeron que no se atreverían a cortar la melena del león. Pero seguramente esto no puede ser cierto. Alguien claramente le ha dado al depredador del ápice algunos flequillos muy prominentes. ¿Somos nosotros o el león parece un poco cohibido al respecto? No estamos diciendo que se vea mal, pero el zoológico mencionó que el peinado probablemente fue causado por la humedad en el área y también los leones se acicalan lamiendo su pelaje, lo que puede causar cambios en la apariencia de su melena con el tiempo. Se sabe que la melena de un león se altera con el tiempo y la melena de un león anciano puede oscurecerse, aclararse, alargarse o acortarse. Las condiciones de la melena de un león suelen ser un signo de la salud del mismo. Los leones, a quienes a menudo se les llama el rey de la jungla, deben gran parte de su destreza a su orgulloso
peso, cofre, velocidad rápida y melenas distintivas. Este león tal vez solo está probando una nueva apariencia. Número 7. Bañera del Diablo. En Wai'otapu, Nueva Zelanda, hay una bañera solo apta para el mismísimo Satanás. El baño del diablo está lleno de lodo verde lima que te arrancaría la piel. Debe su color característico al azufre y las sales ferrosas que suben por las entrañas de la tierra trayendo consigo el hedor del mismo infierno. Es tan fascinante que empiezas a inclinarte hacia ellos, seguramente obra del diablo, hasta que el calor y el olor te recuerda que debes dar un paso atrás. Esta es el área geotérmica más grande de Nueva Zelanda, que se extiende a lo largo de muchos kilómetros, aunque las partes accesibles a los visitantes son más compactas. Aunque el paisaje no es a gran escala, a diferencia de todo lo que probablemente hayan visto antes, la valla es endeble en Wai'otapu. Solo una valla de estacas de madera mantiene a los visitantes alejados de los árboles incrustados de sal en los cráteres. Todavía puedes obtener una mirada asombrosamente cercana a la naturaleza en estado puro, turbulento y humeante, y con un hedor que es una cloaca medio abierta, con olor a huevo podrido. Se desconoce el origen del apodo demoníaco, pero dado lo poco natural que se ve el estanque, casi no sería una sorpresa ver al mismo Satanás levantándose del lago inmóvil. A pesar del nombre y la exhibición casi aterradora de la química geotérmica, el baño del diablo y toda la locura volcánica en el área es una atracción favorita. Número 6. Tormenta Héctor. Como un reloj, Héctor es una nube de tormenta cumulonimbus que se forma regularmente casi todas las tardes en la isla Tiwi, en el territorio del norte de Australia, aproximadamente desde septiembre hasta marzo de cada año. Héctor, a veces Héctor el Convector, es conocido como una de las tormentas eléctricas más consistentes y grandes de todo el mundo, alcanzando alturas de aproximadamente 20.000 metros. Héctor es causado principalmente por una colisión de varios límites de brisa marina en las islas Tiwi y es conocido por su consistencia e intensidad. Las islas Tiwi, de forma cónica, desempeñan un papel importante en la actividad de Héctor todos los días, ayudando a canalizar la brisa marina rápidamente hacia arriba, convección del aire cálido y húmedo hacia la atmósfera, creando una nube de tormenta cumulonimbus profunda e impresionante. Nombrada por pilotos durante la Segunda Guerra Mundial, la posición recurrente de la tormenta eléctrica la convirtió en un faro de navegación para pilotos y marineros de la región, y sale todos los días alrededor de las 3 de la tarde. Hoy en día los meteorólogos adornan a Héctor porque su apariencia mecánica lo hace fácil de estudiar y nos ayudan a comprender los factores que influyen en el desarrollo de las tormentas eléctricas. Número 5. Acera Santa. Un estacionamiento al aire libre en México se convirtió recientemente en un lugar de peregrinación para personas religiosas después de que apareciera un dibujo detallado de la Virgen María en el asfalto. Pero eso no es lo más extraño. Inexplicablemente reapareció 15 años después de haber sido dibujado. Este dibujo de tiza en particular se remonta al festival de 2007 y nadie sabe cómo la obra de arte duró tanto tiempo o cómo pasó desapercibida durante tantos años. La foto del dibujo con tiza comenzó a circular en línea recientemente y no pasó mucho tiempo antes de que la gente comenzara a visitar el sitio para verlo con sus propios ojos, y algunos dejaron velas encendidas y flores para honrar a la Virgen María. En cuanto a cómo la tiza de colores logró resistir los elementos y el tráfico constante, sigue siendo un misterio, especialmente porque se supone que este tipo de obra de arte no dura más que unas pocas semanas. Al principio se desconocía su origen, pero después de que las fotos de la misteriosa obra de arte comenzaran a circular en internet, las autoridades locales revelaron que había sido dibujada durante una celebridad llamada Bella Via. Se dice que el artista que la dibujó lo revisó y confirmó bien que de hecho es el que habían hecho hace 15 años. La identidad del artista permanece en el anonimato. Algunos lugareños han descrito la reaparición del dibujo como un milagro, dado que el estacionamiento había sufrido muchos cambios. Número 4. El bandido de la televisión. En la costa este de los Estados Unidos, los residentes de un vecindario de Virginia se despertaron y descubrieron que una persona con un televisor en la cabeza había dejado afuera de sus hogares televisores antiguos. Echen un vistazo. En el vídeo compartido por la prensa local se puede ver a la persona con un televisor obsoleto y un mono caminando hacia las casas. Luego simplemente baja el televisor y se aleja. Las imágenes de vigilancia del timbre capturaron la extraña caída mientras el bromista disfrazado hacía lo suyo. Increíblemente, esta no es la primera vez que se dejan televisores viejos en las casas de los residentes. La misma broma también sucedió en un vecindario diferente. De hecho, el misterioso bromista dejó los televisores antiguos a más de 50 hogares. Y lo que es aún más extraño es que parece que no es solo una persona que deja los viejos televisores. Las autoridades creen que es una broma inofensiva que no está dirigida especialmente a nadie. Según la policía, el único delito que cometió TV Santa Claus fue el vertido ilegal. A lo sumo, esto parece ser más un inconveniente para la comunidad. Los oficiales y trabajadores del condado pasaron tiempo recogiendo los televisores y limpiando los porches delanteros de los residentes. Los vecinos, sin embargo, piensan que la broma práctica es que alguien se divierta un poco. Número 3. Primavera misteriosa.
Ubicado en un distrito remoto de Francia, este antiguo manantial conocido como Fosse Dione es una fuente de agua natural profunda que se ha convertido en una gruta inquietante desde la época romana. Durante siglos la gente ha dependido de las aguas que brotan y cambian de color en este antiguo pozo, pero nadie ha podido localizar su origen. Según una leyenda, una serpiente mortal patrullaba la base del pozo y según otros, el manantial era un portal a nuevos mundos. Sin embargo, se cree que las aguas que brotan de la fuente natural se originan en algún lugar de las montañas de Morvan, pero debido a los estrechos pasajes que se estrechan a medida que se profundiza el pozo, los buzos nunca han podido llegar a la fuente real. El sumidero borboteante se utilizó históricamente para suministrar agua limpia a un palacio cercano y se convirtió en el punto central alrededor del cual se desarrolló gran parte del antiguo asentamiento. Durante el siglo XVIII se construyó un borde de piedra alrededor de la piscina con un pico en un extremo para permitir que el agua escurriera. Finalmente se construyó un anfiteatro detrás de la piscina y se utilizó como lavandería pública. Estas construcciones permanecen hasta el día de hoy con un poco de mampostería y musgo desmoronándose, lo que suma la belleza natural del manantial. El manantial produce agua suavemente durante los meses de verano y tiende a volverse más vigoroso a medida que la nieve derretida cae en cascada. Número 2. Mansión misteriosa. Esta misteriosa villa en ruinas fue descubierta recientemente en una playa en la Costa del Sol, El Salvador, en América Central. No está claro cómo terminó la casa abandonada en la popular playa, pero parece haber estado allí por un buen tiempo. Una de las teorías más populares es que la villa fue víctima de un poderoso huracán que azotó El Salvador hace más de 2 décadas. Aparentemente, la villa era en realidad un hotel llamado Hotel Puerto Ventura. La estructura agrietada permanece aquí apoyada en la playa justo en el punto donde las olas golpean la arena. Es más accesible durante las horas de la mañana ya que el agua retrocede pero regresa con fuerza por la tarde inundando el lugar. Sin embargo, eso difícilmente impide que los turistas lo exploren. La villa abandonada en la Puntilla Beach fue popularizada por personas influyentes en las redes sociales filmadas explorando la estructura abandonada. Se volvió viral y los turistas han acudido en masa a la villa en ruinas desde entonces. Una de las últimas cosas que esperarían encontrar en una playa tropical es una villa de concreto y sin embargo eso es exactamente el tipo de atracción extraña que los bañistas en la pintoresca playa de la Puntilla disfrutan en estos días. Número 1. Viviendo como una cabra. Cuando la carrera de ratas se volvió demasiado para este hombre, abandonó su vida en Londres, Inglaterra, para vivir como una cabra en Suiza. Thomas Twines pasó un año creando prótesis de patas de cabra que le permitirían recorrer los Alpes cómodamente a 4 patas y un estómago artificial que le permitiría pasar desapercibido y comer hierba. Un día estaba paseando con el perro de un amigo y notó que el perro parecía realmente feliz con la vida y pensó que él sí mismo que sería genial ser un perro por un día, pero cuando no le gustaba la carne decidió no convertirse en perro. Eventualmente se decidió por la idea de ser una cabra. Solicitó una beca universitaria para estudiar psicología caprina y localizó un cabrero en Suiza que estaba dispuesto a tolerarlo viviendo con sus animales. Sus prótesis de pata de cabra fueron diseñadas con la ayuda de una clínica en Manchester que ayuda a las personas que han sufrido amputaciones. Sin embargo, el estómago de cabra falsa estaba atado a la cintura y lo ayudó a escupir en secreto hierba masticada en el interior, sin revelar el juego a sus nuevas amigas cabras. La cabra humana dijo que las cabras no parecía gustarles mucho, pero luego se dio cuenta de que solo le estaban haciendo saber a su nuevo amigo cabra que había una jerarquía y que él debería conocer su lugar. Nunca se sabe lo que podría estar afuera de tu propia puerta trasera, si estos vídeos fueron un indicador de ello. Las cosas más impactantes podrían estar esperándonos, solo tienen que salir y explorar, y ya que están, podrían filmar mientras hacen todo esto.